Continuamos con esta enseñanza porque estamos en la presencia del Señor. Yo sé que los que están en el cielito y en el cielote, dice el versículo 21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodía, danzó. Y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: Todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Una de las cosas que nos puede a nosotros llamar mucho la atención acá, toda esa enseñanza que nos viene ya enfocando la gran bendición para nosotros acá, es que encontramos bien claro acá que dice, pero venido un día oportuno. Cuando hablamos de día oportuno, estamos hablando que se presta para cualquier eventualidad, para cualquier eventualidad. Y aquí ya lo tenemos, y vamos a ver cuál es la eventualidad que estaba pasando allí o la que se estaba prestando allí. En que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, o sea que Herodes estaba de cumpleaños. Y a mí acá me llama mucho la atención. Y es bueno, ¿por qué hago énfasis en esto que nos debiera llamar la atención? Porque, ¿cómo pasa usted y cómo festeja usted su cumpleaños? Fíjese en la condición que lo festeja Herodes. Herodes lo festeja de una manera muy mala, de una manera que deja muy mal ejemplo. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender acá en esta enseñanza es cómo debemos aprovechar nuestro momento de eventualidad, nuestro momento oportuno, una de las cosas que nos enseña esta enseñanza es que debiéramos estar más cerca de Dios y no retirado de Dios. Aquí se le cumplió a Herodes lo que dice en Ecclesiastes 10, que una mosca muerta en el frasco de perfumista da mal olor, hace una pequeña locura al que sabio. ¿Cómo es posible que un rey esté en estas condiciones? ¿En cuáles condiciones? Vamos a verlo. Y antes de mencionar cómo estaba este rey. Quiero enfatizar en el cumpleaños, con todo respeto que lo evalúe de esta manera, pero quiero hablar del cumpleaños de mi pastor Puerta. ¿Cómo cumplió el día oportuno? ¿Qué hizo el doctor Puerta? El doctor Puerta se reunió aquí con todos nosotros, no dejó el matutino, se mantuvo en el matutino yeah. predicando la palabra. Oh, Dios, 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 Dios. Ido con sus hijos, se pudo haber ido con su familia, se pudo haber ido y, y se le prestaba y se le aceptaba, pero él no hizo eso, ¿por qué? Porque él, el día oportuno, lo aprovecha en lo que le ha enseñado el Señor, a predicar la palabra. Y ese día nadie se perdió, muchas almas vinieron a Jesucristo, porque en vez de ir a practicar, a, a practicar su día oportuno por allí, con la familia, quizás por otro lado, salió por los cinco continentes el mensaje. Por... ¡Bien! 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 Borrachos se salvaron, mírese Mírese, drogadictos se salvaron, personas que tenían problemas en su casa se les resolvieron, cantidades de personas mandándole y dándole felicitaciones. ¿Por qué? Porque él, su tiempo oportuno, no ha dado el ejemplo que lo quiere tener muy cerquita de Dios. Entonces, una de las enseñanzas en esta mañana es que tu día oportuno de festejar tu día de cumpleaños debiera ser cerquita del Señor, predicando y extendiendo el reino del Señor. Y dice que, que hizo él en el nombre del Señor en este día oportuno en que una cena, Herodes en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. O sea que ahí habían personas muy principales reunidas. Pero qué estaban haciendo, tomando aguardiente. Fíjese qué estaban haciendo. A lo mejor no lo dice la Biblia, pero ¿qué hacen los, los borrachos? ¿Qué es lo que hacen? Hablar incoherencia, estar planificando planes terribles, negativos, en vez de hacer qué? En vez de hacer cosas buenas. Su dios oportuno debió haber estado haciendo Herodes. ¿Qué debió haber estado haciendo Herodes? Pensando y planificando cómo hacerle bien entonces a Jerusalén, cómo hacerle bien a la ciudad cómo hacer bien para los pobres que estaban pasando necesidad y hambre. Pero en vez de estar pensando eso, que era lo que estaba pensando, estaba pensando cómo acostarse con su hijastra. ¿Qué cosa? ¿Y quién es el que pone eso? Eso lo pone el diablo, que el Señor lo reprenda. Y que las malas disposiciones, aprenda en esta mañana que la disposición es suya y oportuna, la debe aprovechar con quién? La debe aprovechar con Jesucristo. Porque el que piensa como piensa Cristo, le va bien y hace bien. Pero el que piensa como piensa el diablo, no le puede ir bien. Él va a hacer lo malo. ¿Y qué es lo que piensa el diablo? Destrucción. El diablo lo que quiere es tenerte en la droga, el diablo lo que quiere es dañar los reinos, el diablo lo que quiere es destruir, pero la Biblia dice que Cristo vino para que tengamos bendición, para que tengamos vida eterna, para que tengamos abundancia, para que tengamos todas las cosas buenas, porque eso es lo que produce en las cosas del Señor. Y dice la Escritura, y entrando la hija de Herodía, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Fíjese qué cosa tan locura lo que produce cuando uno en su tiempo oportuno entonces se va a dedicar a buscar las cosas del mundo y a buscar a Satanás. Fíjese lo que produce la circunstancia. La muchacha cuando se vino... Y se prestó allí. Fíjense que aquí hay una enseñanza para las jóvenes que están oyendo, que nos están viendo. Eh, mire, tus atributos para quién los utiliza. Tus conocimientos para quién los utiliza. Tus atributos los estás utilizando para el mundo vas a tener problemas y vas a pasar por dificultades y terminarás mal, pero si tus atributos se los das a Dios, tu sabiduría, tu conocimiento lo aprovechas para extender el reino, para involucrarte con estos matutinos, para involucrarte en las iglesias, para involucrarte a hacer la sanidad divina en el nombre de Jesucristo y ayudar al necesitado, te irá bien, pero si tus atributos lo utilizas para hacer cosas malas, mala te sale. Concluyo con el Versículo 23 que termina y dice: Que termina y dice: Y le juró todo lo que me pida, te daré hasta la mitad de mi reino. Fíjese lo que produce el licor, borracho que produjo, le produjo que le ofreció hasta el reino. Cuántas personas. No ofrecen la casa de sus hijos por la bebida. Cuántas personas no ofrecen hasta a su esposa por la bebida, porque borracho hacen locura. Aprenda que sus momentos oportunos es con Jesucristo que usted lo tiene que vivir. Amén. Que Dios le bendiga. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, usted no es casualidad. Los que estamos aquí en el estudio no estamos por casualidad. Los que están en casa viendo a través de la televisión y los que están escuchando la radio no es por casualidad. Dios está dando una palabra muy poderosa. Tenemos en el Santo Evangelio de Marcos, capítulo 6, libro que estamos estudiando, verso 4. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Grave, grave, grave problema estaba enfrentando el rey Herodes. Aparte de que estaba lleno de carnalidad y de mundanalidad, porque no solamente estaba codiciando a la hijastra, sino que era su sobrina, ya que la mujer que tenía era la mujer de su hermano. Grave problema, aparte de esto estaba ebrio, como dice el pastor Levy. Ahora bien, la palabra que salió de la boca de este hombre fue una palabra de decreto. Mi amigo, mi amiga, usted tiene autoridad en sus labios. La razón por la cual estamos cometiendo tantos errores en la vida es porque estamos hablando lo que no debemos hablar y a veces nos comprometemos con hacer cosas que usted sabe a conciencia están malas. Cuando usted se compromete y dice que va a hacer lo malo y pone su actitud en lo que ha dicho, usted va hacia un gran precipicio. Este hombre estaba a punto de cometer un gran asesinato. Iba a dar la orden para la muerte de Juan Bautista, un hombre justo que él en su conciencia sabía estaba llevando el mensaje correcto. Ahora estaba amarrado con sus palabras. El amigo y la amiga puede usar sus palabras para comprometerse con Jesucristo en vez de estar comprometido con las distintas situaciones que desmejoran a la familia. Hay personas que se levantan y muy de temprano, en vez de decir gracias Dios por el día, se levantan con maldiciones, se levantan hablando mal, se levantan eh, señalando a sus hijos como lo peor y a sus hijas. Dios te está llamando a cambiar tu forma de hablar. Es el tiempo de reflexionar. Toma el ejemplo de Herodes. Herodes se comprometió y luego, aunque quiso retomar la palabra que había dicho, no pudo porque lo había dicho en público. Ahora tenemos otra revelación en este pasaje bíblico. Tenemos que había una obediencia en la hija de Herodía. La obediencia a veces la usan los inconversos y la usan de una forma equivocada. El pueblo del Señor debemos obedecer al Señor. Debemos obedecer y tomar los ejemplos correctos de la Biblia y entonces veremos la gloria del Señor Jesucristo. Óigame, Eclesiates capítulo 5 dice que no te des prisa para proferir palabras. Tenga cuidado, sea pronto para oír, tardo para hablar y entonces la gloria de Dios estará contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, estamos en Marcos capítulo 6, versículos 27 y 28. Dice así, y enseguida el rey enviando a uno de los, de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El, el guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Qué tremendo vemos aquí esta enseñanza, es algo tan precioso que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, toda la consecuencia que lleva la enseñanza acerca de este hombre. Vemos a este rey cómo cae una presa fácil delante del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Salió una muchacha allí bailando y el hombre perdió la, la estabilidad. Aquel hombre por ver a aquella mujer bailando perdió el conocimiento. Gloria al Señor Jesucristo y eso es lo que está pasando hoy día en muchos en muchas personas, gloria al Señor Jesucristo, personas, pastores, personas que han caído, mucha gente que han caído presa fácil del enemigo. Dios nos guarde y nos cuide siempre, le pido al Señor esto porque vemos lo que está pasando aquí con esta muchacha, ¿qué está pidiendo? Siempre el enemigo busca la cabeza de quién? Del ministro de Dios, del pastor, de aquella persona que le está sirviendo al Señor, aquella persona que le está haciendo fiel al Señor, que está buscando al Señor Jesucristo, bueno, a ese es el que anda buscando el enemigo para derribarlo. ¿A quién pidió aquella jovencita? Bueno, aquel hombre de Dios, aquel, la cabeza de aquel hombre de Dios, aquel hombre que exhortaba el pecado, aquel hombre que buscaba la presencia de Dios. Bueno, así anda el enemigo en estos últimos tiempos, callando a la gente, hombres que son usados por Dios, ¿cómo está? hoy día caídos, gloria al Señor, ¿por qué? Porque el enemigo ha querido derribarlo, ha querido destruirlo, ¿por qué? Por una locura, aquel hombre, gloria al Señor, como vio a aquella muchacha bailando, se desesperó, se, se puso allí como que no encontraba qué hacer y empezó a ofrecerle, ¿qué quiere? Empezó a, a decirle que qué pedía, bueno, aquella mujer pidió, ¿qué pidió? La cabeza de aquel hombre del Señor. Gloria al Señor. Vemos la destrucción de aquello, pero aquel dice la palabra del Señor, que aquel hombre se entristeció. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho y tenía que cumplirlo una palabra de un rey valía mucho si el rey decía esto tenía que cumplirse era irrevocable la palabra que él había dicho le pidió la cabeza y aquí está dando una orden de que vayan a buscar la cabeza de Juan el Bautista en un plato como la muchacha lo ordenó así es para nosotros una enseñanza que tenemos que tener mucho cuidado con todas las presas que están saliendo en estos últimos tiempos que están quieren destruir a los hombres de Dios o bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Que Dios nos libre y que Dios nos guarde. Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Yeah. Cielito, dígalo conmigo. El diablo está interesado. El diablo está interesado. En la cabeza. En la cabeza, en la cabeza de, los de, los de los siervos. De los siervos Dios. y las, siervas, de las siervas, siervas. Del Señor. Del Señor. El diablo está muy interesado en captar nuestro pensamiento, nuestra mente que en lugar de estar pensando en Dios, en lugar de estar pensando en las cosas de arriba, en lugar de estar pensando en las cosas buenas que estemos pensando, amados hermanos, en las cosas de este mundo, la Biblia dice que las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Son eternas. La Biblia dice todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En y esto, si hay alguna otra virtud. En esto, esto pensa. pensar. Nosotros debemos estar pensando siempre en las cosas de arriba, buscando las cosas eternas, buscando la bendición de Dios, su palabra para poder compartir a nuestra congregación. Estaba el hermano Gigi Ávila en una reunión en Puerto Ordaz y el hermano Gigi dice... Métase en la palabra, medite en la palabra, hable la palabra, ocúpese en la palabra, viva con la palabra en la mente. Y se levantó un pastor y le dijo, oiga hermano Gille, yo leo seis periódicos diarios. No. Le digo, ¿y qué tiempo tiene usted para la Biblia? No hermano, pero es que hay que estar informado de, usted sabe hermano, el pastor tiene que, tiene que leer para saber lo que está sucediendo en el mundo. Le digo, ¿y qué es lo que usted le predica a la iglesia? ¿Le predica el mundo o le predica las cosas celestiales? ¿Qué es lo que usted le da a su iglesia? El pastor se quedó calladito, calladito, calladito. Cuando a mí me contaron eso, yo dije, el hermano Gigi tiene razón. Porque eso es lo que Dios le mandó a Josué. ¿Cómo le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También le dijo Dios a Moisés para que le transmitiera al pueblo. Estas palabras que yo te enseño hoy, las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, cuando te acuestes, mi Henry, y cuando te despiertes, cuando vayas por el camino. Es necesario, amados hermanos, que esto que nosotros sabemos, lo continuemos recordando. Fue pues eso es lo que dijo el apóstol Pedro. Él dijo, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre las misma cosas, cosas, aunque vosotros la sepáis, y estéis confirmados, confirmados en la verdad en la presente. presente. Es posible que dentro de mil años, cuando nosotros estemos enseñando esta misma cosa, si no ha venido el Señor, y si no era hoy, pero si no ha venido porque delante de él. Un día es como como mil años. son como mil años y mil años es como, el, como día el día de ayer, de ayer que, pasó. que pasó. Oiga, es posible que dentro de 100 años, si no ha venido el Señor, yo lo estoy esperando hoy. Yo también. Pero si no ha venido el Señor dentro de 100 años y nosotros estamos enseñando la misma palabra de Dios. Ay hermano, pero ya nosotros oímos de la hija de Jairo. Ah, sí, lo oyeron. ¿Cuándo lo oyeron? Hace 99 años, bueno, hay que volvérselo a recordar. ¿Por qué? Porque el Señor le puso eso en el corazón a Pedro. Amén. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre las, las mismas, mismas cosas, cosas, aunque vosotros las la sepáis amén. y estéis confirmados Confirmado en, en la en verdad, la verdad presente. presente. Amén, amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga. Versículo 29 dice: Cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansaba un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Bueno, si nosotros podemos apreciar a la luz de la Escritura, aquí no había otra cosa más que el flagelo horripilante de la confusión. Es lamentable saber, verdad, que este rey estaba confundido, la confusión había tomado su mente. ¿Por qué? Porque ciertamente tienen un banquete, hay una fiesta y en una fiesta se asemeja de todo. En la fiesta hay de todo, de todo lo que la gente quiera ver, de todo lo que la gente quiera disfrutar. Lo que no esperábamos eh, era aprender en esta mañana, ¿verdad? Es que iba a haber una danza. Qué importantes son las danzas cuando son para Dios. Hay una danza y esta muchacha está danzando y agradó al rey. De repente lo agradó a tal extremo que llegó a sentir algo por esta muchacha por el estado de la embriaguez. Se había embriagado, como ya todo lo que han pasado por aquí han, han, han dicho, ¿verdad? Este hombre estaba borracho, estaba bebido, estaba tomado y se había embriagado. Y la embriaguez hizo que fuera seducido en aquella danza. Qué importante es cuando la danza es para Dios y no para los hombres. Veo que hay un espíritu de confusión que está tomando. El lugar en toda la fiesta está confundido. El rey está confundida. La muchacha y está confundida. La mamá, tanta es la confusión que la danza permitió. La danza, y no es que estoy en contra de la danza, no, sino cuando la danza no es para Dios, la danza permitió que la confusión tomara lugar absoluto en la mente de aquel hombre y que por su autoridad tuvo abuso de la misma. En esta palabra, abuso de autoridad. Y, y quiso entregar hasta la mitad de su reino. ¿Qué tan bajo llegan los hombres cuando fácilmente se dejan seducir? Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que el hombre es reducido a un bocado de pan. La mujer reduce al hombre a un bocado de pan. La danza, ¿verdad? A lo mejor había una gran sensibilidad en aquel hombre. La, el abuso de autoridad, ¿verdad? Y la sensibilidad por la confusión permitió que este, este rey se doblegara y bajara hasta los extremos de esta mujer, de esta muchacha. Sin embargo, la muchacha no haya que pedir, la muchacha también está confundida y no haya que pedir. Ella no haya que pedir en ese momento. Y le pregunta a su mamá: De repente ella pensó: Mi mejor orientación es mi madre, mi mejor consejera es mi madre, mi mejor oportunidad. En este momento también era oportuno para ella, era propicio para ella, porque había tomado un lugar importante en la fiesta que era la danza. Y ella dijo: Bueno, ¿qué pido en estos momentos? He, he hallado gracia ante el rey. Bueno, la mujer pidió a la mamá: dijo: Pídele la cabeza de Juan. Porque con Juan estoy cansada, de Juan estoy cansada. La Biblia dice que él, este rey dijo: Pero si este es el Juan a quien yo decapité, ¿sabe por qué? Porque habían tenido la fama de Jesús, se había extendido y ellos lo que estaban era confundidos. Es como cuando en Mateo 16 Jesucristo mismo les preguntó: ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y los dice, la gente: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le respondieron: Bueno, unos dicen que eres Jeremías, otro Elías, otro Juan el Bautista o alguno de los profetas. Ellos también estaban confundidos. Y ustedes, ¿quienes dicen que soy yo? Nadie quería hablar, nadie quería contestar. Solamente Pedro tuvo la revelación, porque cuando en una fiesta está Dios en primer lugar, hay revelación. Así como todos los días en estos matutinos tenemos una fiesta, aquí hay revelación de palabra todos los días. ¡Sí! Aquí no hay confusión, aquí tenemos una fiesta diferente. Aquí el rey de reyes y señor de señores se llama Dios y aquí danzamos, brincamos, saltamos, alabamos y glorificamos a Dios y la palabra es revelada todos los días, desde los lunes hasta los viernes, tenemos revelación de la palabra porque esto es una fiesta que no termina y es desde Guanare para toda la tierra. Yeah. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Ellos se reunieron, le pasaron las buenas nuevas a Jesús, la gente está asombrada, hay una fiesta donde Herodes, pidieron la cabeza de Juan agarraron el cuerpo, decapitaron a Juan, le llevaron la cabeza, todas las peticiones de una muchacha, de un rey y de una madre, ¿verdad? Se hicieron latentes, se hicieron vigentes en ese lugar, le contaron todas las maravillas, por tanto era tanto el asombro que ellos no habían tenido tiempo ni de comer. Fíjese usted cuando hay gente que todavía se preocupa por la obra, que Jesús tuvo que reunirle y le dijo, tranquilo, busquemos un lugar aparte para nosotros porque nosotros marcamos la diferencia y vamos a comer y a descansar porque hay mucho trabajo que nos resta por delante. Que Dios le bendiga. Jesucristo es paz. Seguimos con la palabra de Dios, mis amados hermanos, en el versículo 32 y verso 33 eh, del libro de Marcos capítulo 6. Recuerden que estamos en el libro de Marcos capítulo 6, versículos 32 y 33. 33. Dice así. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Los discípulos vinieron y le contaron todas estas experiencias, todo lo que había visto, lo de Juan, los milagros, bueno, todas estas cosas. Y todo ese gran trabajo que estaban haciendo los discípulos. Y se acercaron al Señor Jesucristo. Contándole todo eso, pues. Y dice la Biblia que Jesús le dijo. Que se, que se fueran. Y que se fueran a un lugar desierto. Pues juntamente con el Señor. Los agarró y le dijo. Vamos a un lugar desierto. Vamos a descansar un rato. Porque dice la Biblia que no tenían aún tiempo ni para comer. Tanto era el trabajo que tenían. Estos discípulos junto al Señor, pues por supuesto, eh, tantas eran las cosas que hacían en favor de la obra de Dios que no tenían tiempo para comer. Y Jesucristo eh, se fue con ellos en la barca a un lugar desierto. ¿Y por qué se fueron allá? A descansar. ¿A descansar en dónde? En la presencia de Dios. Descansar en la palabra de Dios. Descansar en las cosas de Dios. Dese cuenta eh, que esto matutino es un descanso en la presencia del Señor. Cuando todo anda, la gente anda estresada, no haya que hacer, la gente anda para allá, para acá, y, y no haya hacia dónde buscar la solución para su vida, cuando usted viene aquí, se sienta ahí. Conversaba yo con un pastor ayer, ayer después que salimos un momento de, de receso, el momento del corte de acá, yo le dije, porque me estaba buscando primero en la, en la primera hora, le dije, no hermano, entre Después que oigamos la palabra de Dios, entonces converso con usted. Después que converse, eh, salimos aquí en el corte, entonces hermano, voy y converso con él pues, para atenderlo. Y yo le dije, eh, tenía pues, un problema en ¿eh, mi hermano y empiezo a hablar de la palabra de Dios. Y le dije, hermano, recuerde lo que Dios nos dijo en matutino. Sí, hermano, recuerde lo que Dios me dijo, nos dijo ahí en ese matutino. Entonces le digo yo, hermano, si hay un momento que usted debe tomar aunque sea una vez al mes o dos veces al mes, de acuerdo al tiempo que usted tenga, usted está retirado de aquí, véngase a los matutinos, porque cada vez que usted viene, se retira y viene aparte a, a estar a solas con Dios, un mediodía completo, una mañana completa para el Señor, estoy seguro de que Dios lo va a bendecir, estoy seguro de que Dios le va a prosperar, le va a bendecir su vida, su familia, su ministerio, la iglesia donde usted está véngase aunque sea un día, un día, dedíqueselo al Señor en esos matutinos. Jesucristo se llevó a sus discípulos aparte por allá, a solas, ¿para qué? Para conversar con Él. Y dice el versículo 23, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. O sea, que cuando estamos en la presencia de Dios, a solas con Dios, de seguro que la gente va a recibir la palabra de Dios. Cuando se fueron ellos, Jesucristo, con sus discípulos, la gente se dieron cuenta que Jesús iba, iba a un lugar apartado. Y dice la Biblia que muchos, muchos se fueron a pie. A donde estaba el Señor, a donde estaba Jesucristo. Queremos bendecir a los hermanos de Acarigua, porque desde Acarigua acá hay como una hora. Ellos no se vinieron a pie. Ellos tomaron una microbús y están presentes acá. Los hermanos de Bachaqueros, que Dios los bendiga cuando ellos vengan presentes. Ellos no van a venir a pie. Ellos se van a venir en un bus y van a estar presentes con nosotros. ¿Por qué? Porque saben y conocen que en este lugar está el Señor. Que en este lugar está Jesucristo. Y que en este lugar se habla la palabra de Dios. Fueron y se fueron adelante. Y estuvieron esperando al Señor. Cuando Jesús llegó con su discípulo, entonces estaba esa multitud esperando porque ellos querían recibir la palabra de Dios, que re querían recibir el evangelio de Jesucristo, y eso es lo que Dios está haciendo a través de estos matutinos. Toda la gente que viene aquí es porque Dios las trae, no es porque lo estamos obligando a que vengan, sino que ellos vienen voluntariamente y cada vez que ellos vienen, recibimos la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Yeah. La gloria es de Dios. Vamos a ver el versículo 35 y el verso 36. Y dice así, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Bien, aquí vemos una preocupación en los discípulos del Señor, pero una preocupación, pero eh, eh, de una manera eh, equivocada, porque cuando los discípulos le dicen esto al Señor, Parece que ellos se están preocupando porque a lo mejor en otras oportunidades ya el Señor les había dicho, los había eh, intimado para que le dieran de comer a la gente. Y como en esta oportunidad la gente era demasiado, la Biblia dice que eran cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños, es decir que había, habían aproximadamente unas 20 o 25 mil personas, porque siempre las mujeres son más y si las mujeres son más, pues los niños mucho más todavía. El que no tiene muchos muchachos tiene tres y cuatro. Era mucha la multitud y los discípulos estaban preocupados, pero eh, deberían de haber eh, reaccionado de otra manera y haberle dicho, Señor, ya es tarde, la gente tiene hambre. Nosotros vamos a ir a buscar comida para darles. Sino no, a lo contrario, ellos dijeron fue, Señor, despídalos, dígales que se vayan para que vayan a buscar qué comer, porque no hay que comer en este lugar. Oye, qué eh, tremendo cuando nosotros pensamos de una manera equivocada. No pensamos en nosotros extender la mano, no pensar en nosotros solucionar el problema, sino como quien dice, sálvese quien pueda. Eh, no es no esa la situación. Nosotros estamos puestos para solucionarle el problema al necesitado, para ayudar al que necesita. Nosotros tenemos que aprender a desprendernos de lo que tenemos. Para para darle al necesitado, no podemos nosotros hacernos la vista gorda cuando alguien está necesitado y nosotros decimos bueno vaya vaya a ver eh, a dónde consigue vaya busca y con eso me da a mí también no sino a lo contrario nosotros tenemos que aprender a buscar y suplir las necesidades del pueblo porque así nos los enseñó el señor Jesucristo cuando veas un necesitado extiende la mano al necesitado no lo dejes ir con las manos vacías cuando tú tienes la posibilidad de ayudarle no los dejes ir con la necesidad cuando tú puedes suplir esa necesidad porque tú estás enseñado por dios hemos sido enseñados por la palabra que la biblia dice que a jehová presta el que da al pobre y el bien que haya hecho dios se lo volverá a pagar también dice la biblia que el que piensa en el pobre en el, el día, día malo lo librará. librar el Señor. Dios te va a ayudar cuando tú ayudes al necesitado. Estiende tu mano. Ayuda al necesitado. Y Dios te va a bendecir. Porque la Biblia dice que Él suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria. Que Dios te bendiga. Yeah. Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como oveja que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Qué bueno es cuando nosotros nos acercamos al Señor. Cuando venimos al Señor y nos acercamos a Él, tenemos solución a nuestros problemas, a la adversidad, por donde estemos pasando, el Señor nos va a socorrer. Dice que Él salió, cuando nosotros buscamos a Dios, Él sale a nuestro socorro, sale para resolver la necesidad, el problema que tengamos. El Señor oye, dice que Él salió. Y vio una gran multitud y tuvo compasión. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él tiene compasión de nosotros. Él nos ayuda porque quién más que el Señor para conocer por dónde estamos pasando nosotros. Él tuvo misericordia de aquella gran multitud que le seguía porque ellos vinieron, dice que de, de las ciudades llegaron a pies a donde estaba el maestro. Qué bonito es cuando nos acercamos al Señor, cuando oímos la voz de Dios y cuando oímos el llamado a venir a estos matutinos. Qué lindo es cuando nos acercamos, venimos a este lugar y no nos vamos como llegamos, sino que nos vamos diferentes, nos vamos llenos de la bendición de nuestro Dios. Cuando estamos sin el Señor, andamos como ovejas sin pastor de un lugar a otro, vamos de allá, venimos para acá. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor, entonces ya empezamos a tener un pastor que nos guía, que nos revela, que nos ayuda, que nos lleva de la mano y es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Nuestro pastor, y con él, él es el que nos ayuda, mis amados. Por eso dice acá, verdad, que. Es como oveja que no tiene pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. El pastor de los pastores nos enseña a nosotros la palabra, la palabra que nos alimenta, la palabra que nos edifica, la palabra que nos cambia y nos transforma. Por eso es que tenemos que estar en este lugar buscando de ese Dios maravilloso que tiene compasión de su pueblo y de aquellos que le necesiten. Amén. Yeah. al señor que dios les bendiga quiero hablarles de una palabra en esta mañana que me corresponde que se encuentra en proverbios el capítulo 14 el verso 1 dice la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la derriba una palabra que quizás está grabada está memorizada en nuestros corazones una palabra que usted ha escuchado en diferentes talleres o conferencias que se dan para parejas, para matrimonios, para las mujeres. Eh, una palabra que es importante, pero es una palabra que es necesaria que usted la active en su vida. Hermana, amiga que me está escuchando, porque esta palabra también la puede alcanzar a usted. Y esta palabra, si usted la activa, usted va a marcar la diferencia y usted va a comenzar a probar la bendición de ser una mujer sabia a una mujer necia. Dos comparaciones muy certeras, dos comparaciones importantes. Importantísima. Dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Hay un proverbio que se encuentra en la palabra que dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Con sabiduría, ¿qué podríamos decir de una mujer sabia? Una mujer que sea inteligente, una mujer que sea entendida, una mujer que sea prudente, una mujer que se sujete a su marido, una mujer que dé buen testimonio, una mujer que sea una madre abnegada, una mujer que sea una buena hija. Una buena vecina, una mujer que sea dedicada, dedicada y temerosa a las cosas de Dios. Dice la palabra del Señor que la mujer que teme a Jehová, esa va a ser alabada, no por la belleza. Ciertamente la belleza física quizás puede ayudarle a usted a alcanzar cualquier tipo de meta, pero es una belleza que no le va a durar toda la vida. La piel se va desgastando, su cuerpo se va envejeciendo, pero qué importante cuando la, pure, cuando la prudencia está marcada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Usted, mujer, que tiene la responsabilidad de ser madre, de ser esposa, usted tiene que ser una mujer sabia para que usted pueda edificar su casa sobre la roca que es Cristo Jesús y la pueda firmar en la presencia del Espíritu Santo. Ciertamente no escapamos de los problemas matrimoniales, no escapamos de los problemas con nuestros hijos. No escapamos de los problemas que está viviendo el mundo, conmocionados porque estamos viviendo tiempos finales, pero sabemos que cuando somos mujeres entendidas, mujeres sabias, alcanzamos la sabiduría y el conocimiento de Dios para poder guiar, para poder dirigir nuestros matrimonios. Tengo 17 años de casada, le hablo por mi experiencia, porque no puedo hablar por otro. Eh, he tenido problemas con mi esposo, con diferentes, de repente tenemos dos tipos de carácter, carácter diferente pero al momento de hablar al momento de resolver un problema nos sentamos oramos discutimos nuestras diferencias y después vamos a la presencia del señor la mujer sabia es la mujer que ayuda al marido en el ministerio la mujer sabia la mujer entendida es la que cuida la que rodea al marido porque a eso nos ha mandado el señor qué terrible cuando hay una palabra que dice que la mujer necia es como una gotera continua así es la mujer que es peliona que es alborotadora que es chismosa, anden, contienda, anden en contienda, anda metido en diferentes tipos de pleitos y de problemas. Así es la mujer necia. Usted tiene que marcar la diferencia, amiga, esposa, hermana, ministra del Señor. Siempre, cuando se hace la entrevista, todos los días hay una palabra que les, les preguntamos a las esposas de los pastores: envíales una palabra de estímulos a las esposas de los misioneros, porque no es fácil desprenderse de todas nuestras comodidades, ir a servir al campo del Señor. Pero esas mujeres envían una palabra explosiva una palabra de ánimo Diciendo mujer, avanza, mujer, no temas que Dios te va a proveer, Dios te va a ayudar, avanza, avanza, ayuda a tu esposo, ayuda a tu marido, ayúdale en el nombre del Señor. Quizás usted se estará preguntando, pero qué dicha tiene la hermana que está predicando porque su esposo es cristiano. Si yo pudiera contarle por las cosas que yo he pasado cuando me casé, Pastor Puerta, estas cosas no me gusta contarlas, pero siento de contarla a usted porque sé que me está escuchando y esta palabra usted la necesita. Cuando estaba recién casada, tenía apenas un mes de haberme casado, nos casamos, nos conocimos en el Señor, el hombre se me descarrió, pastor. No. Sí. Ay, se me descarrió el sinvergüenza y comenzó a, a volver a la vida atrás. Y yo me quedé estupefacta, yo dije, wow, lo que me decía papá, lo que me decía mamá, yo dije, no vuelvo atrás, me mantengo, fui la única banderita, me mantuve allí en la presencia del Señor. Me costó para salir embarazada, cuando salí embarazada tenía casi cuatro meses de embarazo, pisando ya mi quinto mes, me costó mucho para salir embarazada, él todavía estaba en un vaivén, se reconciliaba, salía, se reconciliaba, salía. Ya yo no le creía, no tenía credibilidad en su palabra qué triste cuando fue una tarde al baño hermano y comencé a sangrar comencé a tener aquella pérdida eso para mí fue devastador porque anhelaba como toda mujer ser madre hermano cuando me llevan a, a la clínica me dicen que ya no había solución ya la criatura se había desprendido de la matriz ya no había escapatoria eso para mí marcó mi vida y cuando pasaron los días eh, la, en la recuperación después que me hicieron lo que hay que hacer en la clínica me llega mi esposo y me dice me reconcilié eso para a mí me dio igual porque sentía que era como una mentira pero él me dijo pero hice un pacto con el Señor esto eh, esto me ha hecho reflexionar y he hecho un pacto con Dios que el día que yo piense apartarme de la presencia del Señor o de los caminos de Dios que Dios me corte porque ya no quiero seguir esa vida mi esposo recapacitó reflexionó y muchas cosas que me han sucedido y que me han servido para tener un hogar fundamentado en el Señor usted que dirá que yo tengo una dicha de tener un esposo cristiano, sí, pero yo tuve que ser una mujer sabia, tuve que aprender a edificar mi casa, mi hogar, tuve que aprender a meterme en la palabra del Señor y comenzar a batallar con mi esposo, a darle palabra de ánimo para que se fundamentara, para que los dos viniéramos a la par en la presencia del Señor. Usted que dice que su esposo es un borracho, un sinvergüenza, un mujeriego, un hombre que la tiene descuidada desde hace cuánto tiempo, no la toca, no le da una palabra de aliento, una palabra de estímulo, solamente le dice que la ve gorda, la ve sucia, la ve abandonada, pero así no la miró cuando la conoció. Pero usted tiene la palabra, usted puede activar esta palabra de poder que la va a transformar. Usted declare la palabra sobre su marido. Ese hombre que llega borracho, diga se va a ser un ministro del Señor. Órelo, únjalo con así. Gloria es una hermana porque conocemos de muchos casos, porque somos pastores, cuántas hermanas no tenemos en nuestra iglesia, en las diferentes iglesias que son hermanitas, que el esposo ha es descarriado, le echa broma, mujer declara sobre tu marido que va a ser un profeta, va a ser un ministro, va a ser un predicador de la palabra del Señor, báñalo, recíbelo con amor. comida! ¡Eh! Gloria ¡Ah! ¡Oh! gloria a Dios, 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 gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Es ser sabia, no te pongas bruta, no seas ignorante. Que con creer que vas a disciplinar al marido o le vas a poner una cara que no te va a caber en toda la casa, vas a hacer que tu marido cambie. No, no seas vencido de lo malo. Antes vence al mal con el bien, actúa con buenas obras. Mire, pastor, una oveja en la iglesia testificó: ella decía que se quería divorciar del marido. Y ella vino a mí, yo le dije: Utilice las armas que Dios nos ha dado, porque las mujeres. Este, somos especial para Dios y somos eh, especial tesoro porque Dios nos ha dado mucha sabiduría y nos, nos da la, la prioridad de percibir más allá de las narices de los hombres. Yo le dije... En perifolles, se si alegres arréglese bastante cuando su marido llegue, póngase la mejor ropa, perfúmese, camínele para allá, prepárale la mejor comida. Y esta mujer comenzó a ver este cambio en este hombre. Y ella eh, hace como un mes le, le correspondía ministrar la palabra del Señor. Y esta mujer testificaba, Pastor Puerta, el hombre no se quería casar con ella, ella quería bautizarse. El hombre le dijo: Mi amor, quiero que nos casemos. Llevó a los prefectos a la casa, hicieron el matrimonio y la mujer se bautizó.

Atiéndalo Únjalo con aceite Báñelo Perfúmelo ¿Por qué no? Si eso se lo ha dado el Señor Aparte de usted el aceite Claro Tienen que ser Como Adán y Eva Únjalo con aceite ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sea sabia Sea sabia La mujer sabia Edifica su casa ¿Qué es edificar? que luches por tu hogar, luches por tu matrimonio, no dejes que el diablo te lo desbarate, porque ahorita lo que se está viendo de moda son los divorcios son los hogares fracturados y los que sufren son los hijos usted mujer de Dios, esta mujer bien va para usted, porque qué triste es ver cuántos ministros caen, pero casi el 80% es porque la mujer ha descuidado a su marido, Dios te dice que ¡Sí! rodea a tu marido en la presencia del Señor, mujer de Dios esposa de pastor aprenda sea sabia que cuando su marido llegue de laborar cuando su marido llegue del matutino esté usted bien bañadita bien perfumadita con la comida preparada para atenderlo ¡Eh! sí señor porque hemos visto muchos casos Triste cuando me llegan a mí como pastora, hermanas, porque atiendo a las hermanas y mi esposo atiende a los varones para evitar cualquier tipo de malos comentarios. Este me vienen hermanas a mí, yo les digo, pero es que tú eres la que lo estás tirando a la calle, se lo estás tirando a, a los brazos de la mujer extraña. ¿Cómo es posible que una mujer, por resolver los problemas, las diferencias, quiera disciplinar al marido? Por Dios Santo, si la Biblia dice que la mujer no se puede negar al marido ni el. Sí. No puede usted caer en esa ignorancia, no se necia no desbarate ya su hogar. Diferencias hay entre el marido y la mujer. Usted, mujer, aprende a estar en sujeción al marido, no se. Quería exhibir la belleza de esta reina y esta mujer fue ignorante porque era una necia. Cuando el rey la mandó allá va dijo, no voy, no voy porque yo soy Basti y firmo Basti y no voy. No, señor, la mujer de Dios no es así. La mujer de Dios se sujeta al marido. Tener una mujer preciosísima Pero Dios le vio con agrado La intención de su corazón Así que recibe esa palabra mujer La mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la derriba ¡Qué yeah. 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 Oiga, qué diferencia tan grande La mujer sabia De ese par de locas Herodía, Herodía y la hija de Herodía, la Herodía pegándole cacho al marido. Y la hija por el mismo camino, bailando su aire de sabillé delante del rey, el rey se le brotaron los dos ojos como un cangrejo. Y muchacha, pídeme lo que quieras, que todo, hasta la mitad del reino. Mire qué par de locas. La vieja. Viviendo con el cuñado y la hija por el mismo camino que el Señor reprenda al diablo. Amén. Permita a Dios que estos consejos de la pastora Lady Mar lleguen al corazón no solamente de nuestras hermanas en Cristo, sino de todas las amigas que nos están escuchando Amén. en cualquier parte del mundo, porque Dios es para todos. Amén. Y Él manda el sol que alumbre sobre buenos y, y malos. malos. Y manda la lluvia sobre justos e injustos. Estos consejos no son solamente para los evangélicos y los pastores y las esposas de los pastores, no. Jesucristo dijo, Henry, como dijo Jesucristo? El que tiene oídos para oír. Oiga, oiga. El que tiene oído para oír, oi oiga. Lo y que el Espíritu de Dios dice a la iglesia, iglesia. Lo que el Espíritu de Dios está diciéndole a la iglesia no es solamente para los creyentes, sino para todo el que tenga oídos para oír. oír. Hay gente que tiene oídos para colgarse adorno. Pero no oyen a nadie que el Señor reprenda al diablo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Eh, hablando de estas dos mujeres, estas dos locas, Herodías y su hija. <risa> <risa> qué tremendo cuando los, la, el pecado de los padres cae hasta a, a sus hijos. Y aquí vemos esta consecuencia de esta mujer que pidió mal. Cielito, ¿usted qué está pidiendo hoy al Señor? El cielote, ¿qué le está pidiendo al Señor? El Señor nos regala una hermosa promesa en Salmo 2.8. Mire cómo dice en el nombre del Señor. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hay gente que pide y no recibe porque está pidiendo mal. Y esta mujer, Herodías, pidió mal, pidió la cabeza del hombre de Dios, pidió la cabeza que decapitaran a este hombre de Dios. Nosotras tenemos que saber pedir, mujeres, todas las que nos están escuchando a nivel nacional, nosotras tenemos que saber pedir. Eh, amiga, ¿qué le está pidiendo a usted su marido? ¿Será que salga a robar? ¿Será que salga a vender drogas para que le traiga quizás los adornos que ella necesita? Que él Señor reprenda al diablo. Ven. Dios nos ha puesto una forma y manera de pedir. Dice: Pedí y se os dará. busca y hallaréis. Nosotros tenemos que pedir, pero que pida sabiduría como pidió el rey. ¡Sí! Los hombres tienen que llenarse y pedirse. No pedirse a sus esposas que hagan actos indebidos, sino pedirle a Dios que le dé sabiduría para conducir su hogar. Pedirle a Dios que nos dé el satélite y que estemos... ¡Eh! 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 predicaba y nos enseñaba de una mujer que estaba pidiéndole a Dios que se le muriera la esposa a ese ministro para ella casarse con él. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros tenemos que saber pedir. Salomón pidió sabiduría siendo un joven y él lo que quiso fue sabiduría. Pero Dios, viendo el corazón de este hombre llamado Salomón, Dios le añadió algo más, le dio riqueza, le dio algo tan especial porque supo pedir. Nosotras, las mujeres, también tenemos esa bendición de saber pedir. Mire lo que di, la petición que Dios le dio, le hizo a esta mujer eh, a, su, a, su, a su suegra. Le dijo que por favor no le pidiera eso, que ella quería estar en la presencia de ella. Que el mismo Dios que ella adoraba, ese Dios, ella quería adorar. Que ella quería morir ahí en su pueblo con ella. Nosotras, como mujeres, también tenemos que pedirle eso a nuestra suegra. Estar siempre y estar atento. Yeah. Gloria al Señor, nosotros tenemos que pedirle esto. Mañana a las 3 de la mañana, el Señor me levanta y empecé a orar. Y el Señor me dio este hermoso mensaje acerca de esta mujer llamada Ru. Que ella lo que quería era pedir la presencia del Señor, estar al lado de la bendición del Señor. Usted tiene que estar al lado de los matutinos todos los días. Amén. Usted le tiene que pedir a su esposo. Esposo, tú tienes que estar en los matutinos porque eso nos llena. Eso es una bendición especial. Lo que Dios está haciendo, no lo mire. Desde lejos esté aquí, sea participante de este. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No seamos espectadores seamos protagonistas de la bendición y del avivamiento que Dios tiene aquí en Venezuela y a nivel nacional y por todo el mundo, no sea espectador pídale a Dios que usted quiere ser participante de este hermoso avivamiento, que usted quiere ser protagonista de esta hermosa bendición, esta mujer Rookie hizo y pidió lo mejor, pídale a Dios que usted quiere seguir el ministerio de su de su suegro, pídale a Dios que usted quiere seguir el ministerio de su padre, eso es lo que usted tiene que pedir, seguir honrando el, la sangre de estos ministros del Señor, la, yo le decía a una de mis hijas, si tú supieras la sangre que corre por tus venas, una sangre de unción una sangre profética una sangre gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios Dios le va a dar. Nosotros fuimos a Israel hace cuatro años buscando unos gemelos, buscando unos morochos. Dios nos concedió y nos dio una niña, se llama Débora. Y ya cuando estoy arreglando casi las maletas, porque yo salí en mayo para Israel, Dios me concede, está embarazada. Y yo le decía anoche al Señor: Algo va a pasar, algo está pasando, porque necesitaba y tenía que ir a Israel a contar las maravillas que el Señor está haciendo y estamos orando para que sean trillizos y yo sé que Dios nos va a dar la bendición. ¡Gloria a Dios! 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 Por eso, por eso dice pídeme y te daré. Es la palabra. Señor Dios mismo que nos está diciendo, pero tenemos que pedir bien, pídale bien, pídale a usted a su pastor, estar siempre al lado de él, pídale usted a Dios que le dé esa bendición de estar ahí al lado del siervo del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir, y voy también a hablar de una mujer llamada Esther, que nuestra hermana Lady la tomó en cuenta, y es una mujer sabia que quiso estar.